On va commencer rapidement pour essayer de rattraper les retards. Bienvenidos a todos, como ha dicho Isabel, y muchas gracias por estar aquí. En esta segunda sesión de la tarde vamos a hablar sobre alrededor de los surcos del azar de Paco Roca. Iba a haber tres intervenciones, las voy a presentar ahora para no perder tiempo después. En primer lugar, Robert Cole, que debería sentarse aquí en unos segundos. Hispanista, de origen americano, gran conocedor de las brigadas internacionales y de lo que eso supuso para los americanos en su momento. También gran conocedor, está acabando un libro sobre la división Leclerc. Y está aquí no por su gran conocimiento, sino por haber ayudado a Paco Roca con las disquisiciones un poco y las problemáticas de carácter histórico. Y en todo caso, bueno, ya hace más de una decena de años que nos conocemos y es un placer tenerla aquí al lado. Después hablará Paco Roca, que es el... Ok. Después en... ¿Ahora? No. Aquí, este. Ah, en Quito es mío y tú puedes poner... No sé si este funciona. ¡No funciona! Bueno. Tienes voz de catedrático. Sí. ¿Quieres sí, este? ¿Y este? No. Sí. Bueno, pues venga, con este. Después hablará Paco Roca, que ya ha sido presentado esta mañana, ya lo conocéis un poco también, pero bueno, sobre todo agradecerle también su presencia aquí, porque sabemos que es alguien también muy demandado y demás. Y bueno, pues ya, como ha dicho Pepo esta mañana, fue uno de los primeros en tener un éxito que pasó más allá del público, del cómic con Arrugas, que fue premio nacional de cómic. Luego ha tenido muchos premios. Y bueno, sobre todo con los surcos del azar, que digamos que le ha dado también una dimensión muy importante, no solo a él, a su obra y sobre todo a la historia de la segunda división y de la 9, sobre todo. Y en última instancia hablará Arantxa Sarria Buil, que es una compañera del departamento y del equipo de investigación que organiza este coloquio. Es doctora en Historia Contemporánea por la Universidad de Zaragoza, en Estudios Ibéricos y Iberoamericanos por la Universidad de Bordeaux-Montaigne, donde hizo su tesis, y desde el año 2004 fue profesor titular en la Universidad de Borgoña y actualmente desde el año 2009 ejerce aquí en la Universidad de Bordeaux-Montaigne. Es especialista del siglo XX, autora de diversas publicaciones. En estos últimos años ha organizado varios coloquios y encuentros sobre el exilio, hace un año, un poco más de un año, sobre la cuestión del retorno, que es una cuestión menos trabajada que el exilio en sí, pero que también es una parte importante del exilio, la cuestión del retorno cuando fue posible y cuando las consecuencias que yo tuvo. Trabaja mucho sobre cuestiones también relacionadas con la prensa, trabaja en el grupo Pilar también, y hace poco también hizo otro coloquio, también otra jornada de estudios sobre el impacto de la guerra en la ciudad de Burdeos o en la zona de Burdeos, está muy, muy recientemente. Pero sobre todo estoy aquí también porque es una gran conocedora de las cuestiones del exilio y del exilio un poco más, digamos, terre à terre, sin hablar de héroes, pero de héroes cotidianos de alguna forma. Y bueno, pues después nos habrá sobre esas cuestiones. Así que sin más, agradecer a todos la presencia, también a los participantes, y cedo la palabra a Robert Cole para que comience su intervención. Muy bien. Pues gracias, oye, ¿no? Gracias, Jesús. Ante todo, quisiera agradecer a Jesús e Isabel por haber organizado las jornadas y también por el público, por estar aquí. Hay más gente por la tarde que por la mañana, está muy bien. Porque estamos nosotros. Porque no, es porque no sonó el despertador. Pero, y también a la Universidad de Montaigne, Bordeaux-Montaigne, por acogernos hoy. Entonces, antes de empezar, quería dedicar esta ponencia a Gabriel Jackson, un gran historiador norteamericano que murió hace unos meses y publicó uno de los primeros libros sobre la República, la Guerra Civil y la República. Además, es el primero que unió en un mismo tomo la República y la Guerra Civil. Su libro es de mediados de los años 60 y no ha envejecido. Es un gran historiador y este libro que se puede seguir consultando acertadamente hoy en día, y fue un gran señor. Bueno, y luego pues voy a empezar, y yo voy a contar cosas más históricas que sobre el cómic, y así para que podáis daros cuenta de las jaquecas, porque Paco tenía jaquecas en el año 2013, las cosas que le comía
el coco con las cosas de historia. También quería advertirles que voy a mostrar imágenes para las cuales no tengo derecho de reproducción. Entonces, tengo derecho para enseñaros las fotos, pero por favor que no las pongan en internet. Y luego quisiera decir algo, unir esta sesión con la sesión de la mañana, porque Gurmano habló de tener que justificarnos, ¿no? Muchas veces tenemos que justificarnos porque estudiamos la República, la Guerra Civil, los que perdieron. Y quería citar, pero no me acuerdo dónde lo leí, una frase, una declaración de Paul Preston. Y dice lo mismo Paul Preston en una entrevista, dice, pues a mí siempre piden que me justifique por qué estudio la República, pero mis colegas, Paul Preston es británico, ¿no?, que estudian el ejército inglés o el ejército americano o la campaña de Francia, no se tienen que justificar. Entonces, porque los aliados ganaron. Entonces, eran los aliados, los republicanos, podríamos decir, y era la idea de Negrín, ¿no?, de mantenerse en el campo de batalla hasta la Segunda Guerra Mundial para poder tener aliados. Bueno, pues es curioso en España, la gente que estudia, los que defendieron la libertad, se tienen que justificar, mientras que en otros países no. Curioso. Y empiezo. En años recientes, los españoles integrados en la segunda división blindada del mítico general Leclerc han sido públicamente elogiados al más alto nivel. Los libros que tocan el tema de los españoles en la división Leclerc alaban sus hazañas, pero frecuentemente no van más allá de descripciones superficiales. Además, lo que resulta preocupante es la constatación de que muchas veces estas descripciones están teñidas de errores historiográficos. Relatar que combatieron ferozmente contra su enemigo es solamente el comienzo de su historia o el matiz más visible de su compromiso. Como los lectores de Los Surcos del Azar sabrán, se creó la segunda división blindada en el verano de 1943 al fusionar unidades francesas de distintos orígenes que se encontraban en la recién liberada África del Norte, en Argelia y Marruecos. Un militar mítico ya, no sé si se oye muy bien, si me acerco demasiado, ¿no? A ver, sí, hace un silbido, ¿no? Un militar mítico ya, por sus recientes hazañas africanas, que combatía bajo el seudónimo de Leclerc, fue nombrado para mandarla. Para entonces, desde el trágico desenlace de la Guerra Civil, un nutrido grupo de voluntarios españoles se encontraban entre Túnez, Argelia y Marruecos. Llevaban 4 años desterrados entre la expectativa de un exilio americano, México por ejemplo, y la reanudación de la guerra, pasando sucesivamente por el internamiento forzado, la legión extranjera francesa, las compañías de trabajo y los campos de concentración del régimen de Vichy. La invasión aliada del norte de África les había ofrecido la oportunidad para volver al combate activo contra el nazismo. Mandados por el ex almirante de la flota republicana Miguel Buiza e integrados en el Cuerpo Franco de África, habían participado victoriosamente en la campaña de Túnez de 1943. El mando francés, en el momento de poner en pie la nueva división blindada, que sería integrada dentro de un cuerpo de ejército norteamericano, precisaba tropas de todas clases, porque las necesidades en hombres de una división blindada, o en español se dice una división acorazada, pero como es, deuxième DB, sigo diciendo blindada, pero bueno. De una división blindada moderna eran considerables. Se buscaban hombres de origen europeo para sustituir a los soldados chadianos de la columna de Leclerc. Los primeros años de Leclerc en África se hizo con muchos soldados africanos. Los querían sustituir. Y los aguerridos republicanos españoles fueron aceptados fácilmente en la nueva unidad. A las tropas golistas, que nunca aceptaron la derrota de 1940, que eran una minoría, por muy aguerridas que fuesen, les era muy difícil rivalizar con los republicanos españoles que luchaban desde 1936. Dentro del ambiente particular del verano de 1943, en el que los franceses libres del primer momento tenían que tolerar la incorporación de ex-vichistas a la división Leclerc. O sea, había tropas que habían servido bajo Vichy que estuvieron en la división Leclerc, que mucha gente no lo sabe, pero bueno.
Y en ese contexto, no es de extrañar que los voluntarios españoles no callasen su abolengo antifascista de 36. Una división acorazada entonces se componía de elementos de las tres armas ancestrales, la caballería, la infantería y la artillería. La 2e DB, como se la conoce en francés, contaba con unos 12.000 hombres y aproximadamente 1.800 vehículos de diversos tipos. La inmensa mayoría de los exiliados españoles sirvió en la infantería del 3er Batallón del Regimiento de Marcha de Chad. Esta es una foto del RMT, Regimiento de Marcha de Chad. Aunque unos pocos se hicieron tanquistas o artilleros o sirvieron en otras unidades. El papel de esos soldados de la infantería blindada era combatir en tierra acompañando y protegiendo a los tanques. Los infantes se desplazaban en caminos blindados semi-orugas, que eran los conocidos camiones todoterreno provistos de cadenas detrás y neumáticos delante. En toda la división, incluso entre los españoles, se utilizaba la denominación norteamericana de half-track para referirse a estas máquinas fabricadas en Estados Unidos. La compañía más española de dicho regimiento era la novena compañía, conocida en toda la división por la denominación castellana de la 9. Contaba con unos 170 hombres divididos en tres secciones de combate y una de mando y abastecimiento. Se desplazaban con la ayuda de 17 half-tracks, además de un jeep de mando y dos camiones para el suministro. Sí. Todos los carros, half-track, jeeps y cañones de la división llevaban nombres pintados en diversos lugares de su carrocería. La costumbre dictaba que la propia dotación debía bautizar su carro, y esta fue una oportunidad que los exiliados españoles republicanos no desperdiciaron. Y en la novena compañía, la mayoría, pero no toda, la mayoría de su maquinaria fue apodada de tal forma que no dejaba lugar a dudas sobre su origen ni la experiencia antifascista de sus tripulaciones. El conjunto de los nombres con los que bautizaron sus vehículos forma una imagen que ellos mismos propagaron dentro del anonimato de la división blindada francesa para reivindicar su origen y su pasado de combatientes republicanos comprometidos. Aquí vemos el half-track Guernica, ¿verdad? En los Campos Elíseos, el 26 de agosto. Como ejemplo de la visibilidad republicana dentro de la división, me limitaré a los 5 half-tracks de la primera sección de combate de la 9, para ilustrar cómo los españoles propagaron su propia imagen, ¿no? Los vehículos eran Don Quixote, Le Pingouin, Madrid, Cap Serra y Guernica. Se notará que los nombres están en francés, no en castellano. Es Don Quixote y no Don Quijote. Y Le Pingouin y no Los Pingüinos. Es muy importante. A ver, ups, demasiado deprisa. Un segundo. Entonces, los nombres en francés. El significado de Madrid y de Guernica para un público en 1944 era transparente, ya que evocaban dos episodios emblemáticos e internacionalmente identificables de la Guerra Civil, ¿verdad? En 1944 todo el mundo sabía lo que significaba Madrid y Guernica. Otro vehículo de la sección se llamaba Cap Serra, el Cabo Serrat, que se refiere a una batalla de 1943 en el norte de Túnez, en la que participaron los españoles del Cuerpo Franco de África, meses antes de pasarse a las filas del Regimiento de Marcha de Chad y así entrar en la segunda DB. Con estos tres nombres de half-tracks se subrayan, pues, 7 años de lucha contra un enemigo común, de 1936 a 1943. Los dos vehículos restantes eran Don Quixote y Le Pingouin. Don Quixote es el nombre del vehículo de mando de la primera sección, inconfundiblemente manchego y español, mundialmente conocido desde el siglo XVII. Don Quijote es una elección acertadísima como representante de la naturaleza peninsular. Es más, su lucha incansable en contra del mal y a favor de la justicia
encajaba perfectamente dentro del anhelo republicano de terminar la guerra con una victoria, no solamente sobre Hitler y Mussolini, sino también contra el régimen franquista. Hasta aquí los nombres eran y son transparentes. Lo difícilmente comprensible para el público hispanohablante de hoy puede ser la denominación asignada al tercer abstract de la sección, Le Pingouin, los pingüinos. Como sabemos desde la perspectiva francesa, el argot francés de los años 30 utilizaba términos como les pingouins y les espingouins para referirse despectivamente a los españoles. No quedaba duda de que los exiliados estaban familiarizados con esta humillación verbal tras pasar por los campos franceses de 1939, por la legión extranjera o por los grupos de trabajadores extranjeros del régimen de Vichy. El bautizar un abstract como los pingüinos, les pingouins, les pingouins, hay que pronunciarlo así, ¿verdad? Les pingouins, representa una apropiación sarcástica del término francés peyorativo. Es como si esos 10 miembros de la tripulación quisiesen asegurarse de que, durante los combates por el territorio francés, los habitantes se dieran buena cuenta de que entre sus salvadores figuraban los que la política internacional francesa había abandonado a partir de 1936. Los mismos a los que una parte de la población francesa había tachado de indeseables desde 1939. Visto así, es un nombre a la vez burlón y reivindicativo, les pingouins. En las demás secciones de la compañía, varios vehículos, pero no todos, llevaban nombres que invocaban otras batallas de la Guerra de España como Teruel, L'Ebre, otra vez en francés, ¿verdad? L'Ebre, ¿no? El Ebro, L'Ebre, Santander o Guadalajara. No obstante, al contrario de lo que Eduardo Pons Prades cuenta en su monumental estudio sobre los españoles en la Segunda Guerra Mundial, republicanos españoles en la Segunda Guerra Mundial, el título, y que casi la totalidad de los estudios posteriores repiten, ningún abstract de la división llevaba el nombre de Belchite. Lo siento, pero no tocó. Detallados los nombres más relevantes, sería conveniente corregir unos errores de interpretación sobre la ubicación precisa del nombre en el vehículo, sobre todo porque circulan desde hace décadas reproducciones de fotografías supuestamente de la 9 en las que el nombre aparece en lugares insospechados, empezando por la obra de Antonio Vilanova, pasando por la ya citada de Eduardo Pons Prades y llegando incluso hasta la actualidad con la de Evelyn Mesquida. Se reproducen imágenes de los abstracts Guadalajara o Teruel con los nombres pintados en el costado, ¿no? Aquí. No sé si se puede leer, pero bueno, pone Guadalajara ahí. Son fotografías que han tenido una amplia circulación, contribuyendo al arraigo de ciertos mitos relacionados con la liberación de París, como que fue el Guadalajara que llegó primero al Ayuntamiento de París en la tarde del 24 de agosto. Cuando se ve claramente, aquí pone, bueno, no se lee, tanqueta, es del libro de Evelyn Mesquida, tanqueta Guadalajara llegando a la alcaldía de París en la cabeza de la columna. Bueno, pues por ser las 10 menos cuarto de la noche, hay mucha luz, ¿no? Llegaron por la noche. Entonces, esta es una foto del 25 y no es el abstract Guadalajara, pero bueno, eso da igual. Entonces, bueno, el mito de esto, o que los vehículos enarbolaban banderas republicanas de grandes dimensiones al entrar en París, como diciendo, ya estamos aquí los españoles, ¿no? Sin embargo, se trata, sin la menor duda, de fotografías retocadas, ¿no? Esta foto que aparece por primera vez en el libro de Pons Prades y que también está en el libro de Evelyn Mesquida, dice, enarbolando la bandera republicana española, el Teruel, aquí el Teruel, el nombre en el sitio equivocado, llega a París el 24 de agosto de 1944. Pues hay mucha luz en la noche de... el atardecer del 24 de agosto de 1944. Además, yo debo confesar aquí que yo pensaba que la bandera estaba dibujada, porque se ve en el libro de Pons Prades, la calidad gráfica no es muy buena, y pensaba, bueno, pues dibujan y quitan, como las fotos de
la Unión Soviética, donde ves Trotsky y luego no ves Trotsky, ¿no? Ves, le ves y le quitan, ¿no? Pues eso, lo mismo. Lo verdaderamente desafortunado de estas fotos es que pruebas fotográficas de dicha participación republicana y de su papel en otras batallas de la división duermen olvidadas en archivos particulares o en las agencias de prensa. Pero como son de difícil y muchas veces exorbitante uso, o sea, hay que pagar, pues las fotografías auténticas han permanecido desconocidas. Sí. El lugar y la forma en que los soldados debían pintar el nombre en su vehículo estaba claramente establecidos, aunque el lugar varía, de un modelo a otro. El nombre era de su elección, pero los tripulantes no gozaban de la libertad para ponerla, se vuelvo a lo de Madrid, era ahí, tenían que poner el nombre aquí, delante, encima del radiador, punto, ya está. El estricto cumplimiento de esta regla está comprobadísimo en numerosas fotografías de la época, lo que nos permite afirmar que las imágenes tan conocidas del Guadalajara y el Teruel son fotomontajes que no corresponden con la realidad histórica. Otra manifestación física de la lucha antifascista española que los republicanos supuestamente llevaban consigo durante la liberación de Francia es la bandera tricolor rojo, amarillo y morado. Victoria Kent dejó escrito en su diario de exilio parisino que vio las banderas republicanas en los vehículos durante el desfile del general Charles de Gaulle por los Campos Elíseos en la tarde del 26 de agosto de 1944. ¿Fue una fantasía suya o una realidad? Y si realidad fue, ¿qué tamaño tenían los estandartes no reglamentarios y dónde iban colocados? Y Paco tendrá algo que decir sobre esto, pero bueno. Otra foto. ¿Os suena la foto? Ajá. ¿Qué han hecho? Han cortado la foto aquí para quitar este nombre, que es Admiral Buiza, un español, el mando de la compañía española del Cuerpo Franco de África. O sea que también es un señor que había que respetar. Pero quitaron el nombre, quitan también el señor de pie en los Campos Elíseos para decir que están entrando en París, pero no, está aparcado, esperando. Ponen el nombre Teruel aquí y ¿quién me identifica el otro cambio? Quitan a la mujer. No es muy guerrero. Entonces, en esta ocasión, Trotsky es una mujer y le borran de la foto. Porque no puedes llegar combatiendo, llegando a París, si hay una chica y ¡ey, qué tal, chicos! Bueno, qué bravos que sois. No. Bueno. Evidentemente, o sea, he perdido mi lugar. Te emociona. Es mejor cuando no leo, pero bueno, me entusiasmo. Bueno. Evidentemente, o sea, esta bandera, entonces, esto fue un shock, porque no está dibujado, pero es en blanco y negro. Puede ser Luxemburgo. Pero no es Luxemburgo. Pero bueno, podría ser. Os voy a enseñar por qué. Pero esto no es la 9 llegando a París. Esto es durante el desfile y con investigaciones posteriores a la publicación del Surcos del Azar, he visto que viene del público. Esto no es la parte del desfile donde está De Gaulle. De Gaulle ya está en Notre Dame en misa. Y mucho más tarde desfila el resto de la división y le pasa y dice, no, soy tú. Bueno, ya conocemos los españoles, sí. Dame la bandera y sube tú, guapa. Venga, sube. Sube también. Vamos a llevarte de paseo. Entonces, evidentemente, llevar banderas de semejante tamaño en los vehículos habría sido muy complicado por razones militares y prácticas. Se trata en realidad de la FTRAC Amaral Buiza de la tercera sección. Es evidente que las banderas vienen de público y la presencia de una mujer en el vehículo indica que la comitiva del general de Gaulle está ya muy lejos. Otras pruebas del uso de la bandera republicana existen, aunque el problema radica una vez más en saber encontrarlas. Esta foto viene del Archivo Nacional de Estados Unidos. ¿Por qué?
porque en la liberación de París había fotógrafos oficiales del ejército de Estados Unidos que lo fotografiaban todo. Y tenemos la ventaja de que es una foto en color, porque si comparáis este blanco de aquí... Bueno, es que no se ve, pero bueno, os aseguro, aquí es la bandera francesa, ¿no? Bleu, blanc, rouge, el blanco de aquí, ¿vale? Y esto es la bandera republicana española, pero es el tamaño de una hoja de papel, no la bandera grandísima, porque vemos que esto es amarillo. Y se ve en la foto que es morado después. Bueno, entonces, esta foto la vi hace 20 años en un libro que se llama La Segunda Guerra Mundial en color. En ese libro a los soldados en la foto se les identifican equivocadamente como estadounidenses en París. Que los hubo, soldados estadounidenses en París. La atención del autor parece haberse detenido más en el uniforme y en el camión blindado de fabricación norteamericana, ¿verdad? Más eso que en el puño del soldado. Los soldados americanos no hacían el saludo del Frente Popular, lo siento. Algunos, los brigadistas Lincoln, que entraban, sí, pero bueno, el saludo, el puño y el nombre de Santander. Bueno, no se lee, pero bueno, es el Santander, también de la tercera sección. Entonces es, y luego no supieron identificar los colores de esa bandera. ¿Esto de qué es? Bueno, entonces, con esta imagen inmortalizada por un fotógrafo oficial del ejército, está comprobadísimo que al menos en algunos vehículos los republicanos españoles colocaron su bandera tricolor. No eran estandartes grandes, de grandes dimensiones, pero para los que supieran identificar los colores, como Victoria Kent, ¿verdad? Si vio este vehículo y no el otro, pues sabían lo que era. Se ha dicho en círculos de excombatientes de la División Leclerc que tras la toma de París se les exigió quitar las banderas. Pero tengo fotos de posteriores y no hicieron caso. Hasta aquí hemos llegado de algunos de los signos exteriores que los españoles enarbolaban orgullosamente como suerte de autopropaganda, ¿verdad? No obstante, es obvio que a los mandos franceses no les interesaba en absoluto hacer hincapié en los diferentes orígenes de los voluntarios que llenaban las filas de la División Leclerc. Una cosa eran los nombres atípicos de algunos vehículos o que alguna que otra bandera de reducidas dimensiones que muchos no sabrían descifrar y figurara. Y un asunto totalmente diferente era que se propagara la noticia de que la Leclerc mandaba una división de rojos, de comunistas. Como todo, sobre todo durante un hito tan simbólico y políticamente importante como la liberación de París. Está claro que a los mandos militares y a los responsables políticos de la Francia Libre les era imprescindible que la propaganda oficial resaltara la liberación de la capital por tropas francesas. Este anhelo iba hasta el extremo de minimizar, cuando no enterrar, la contribución de varias divisiones norteamericanas enteras. O sea, la división Leclerc entró en París, pero también una división entera norteamericana que había desembarcado en la playa de Utah el 6 de junio. Se llevaban 3 meses combatiendo y en las versiones golistas, pues tampoco están. Entonces, si por una parte se podía minimizar la contribución de decenas de miles de soldados norteamericanos, pues correr un tupido velo sobre la existencia de unos cientos exiliados españoles fue aún más simple, ¿verdad? No se puede ver y me queda muy poco tiempo, pero... Cinco minutos, no termino. Seis. Vale, dejo del mío, venga. Vale. Negociamos. Bueno, negociamos. Otra foto que no se puede ver, pero pone aquí Le Rouge, ¿no? Le Rouge. Si miramos de cerca esta fotografía retocada, desafortunadamente deteriorada por el paso del tiempo, percibimos que alguien sí que dio cuenta de la presencia republicana española en París y la quiso reutilizar para otros fines. Resulta innegable concluir que la propaganda de la guerra civil había hecho mella en diferentes sectores de la sociedad francesa. Es imposible saber cuándo ni con qué propósito exacto la imagen fue alterada. No obstante, afirmo que no hubo ningún vehículo Le Rouge. En realidad, se trata paradójicamente del famoso Guadalajara. ¿Por qué? Porque no modificaron
el número, la matrícula. Entonces, esta matrícula corresponde al Guadalajara verídico. Entonces, para crear esta imagen falsa, se tuvo que borrar el nombre original, inconfundiblemente español, republicano y antifascista, para sustituirlo por un término propagandístico de la extrema derecha, seguramente con el objeto de influir en la interpretación posterior de la liberación de París y de la consolidación del general de Gaulle como líder de la Francia libre. No tengo ninguna prueba de que esta foto haya sido publicada, pero existe. Está en el archivo de la Legión Leclerc, además. Voy quitando. Bueno, una cosa son los nombres, las banderas, y otra cosa es la imagen que los españoles proyectaban hacia afuera por otras razones. Entonces, en la guerra no todo es pegar tiros y conquistar terreno, ¿no? Porque todos decían que los españoles eran buenísimos combatientes, pero eso es aparte. Además de sus proezas en el combate, los españoles eran famosos debido a otros comportamientos, digamos, más picarescos, como Lazarillos del siglo XX. Habéis leído Lazarillo de Tormes, ¿no? A ver. Al mismo tiempo que cosechaban victorias en el campo de batalla, también lo hacían con las pertenencias del enemigo vencido. Como ejemplo de esta fama extramilitar, veamos una anécdota. 2 meses después de la liberación de París, en un momento de estancamiento de la campaña militar, una curiosa historia fue publicada en las páginas del Boletín Divisionario. Y cito, traducido yo, se recomendó a un español que estando en un puesto de vigilancia, siendo por la noche y para su protección personal, utilizara la bomba de mano en vez de su fusil. Y el soldado, indignado, se miró la muñeca y respondió, ¿y el reloj qué? A ver, a Paco le gustó tanto que puso esta anécdota en la segunda edición, pero bueno, es que ocurrió. Paradójicamente, ningún excombatiente francés que entrevisté captó la broma que conlleva la anécdota. Los estudiantes tampoco, pero bueno, estoy aquí. Sería que más de 60 años después de los acontecimientos, ya los exsoldados ya no tenían el mismo sentido de humor negro propio de los militares en combate, o que no recordaban ciertos aspectos de la vida diaria en el frente. Por mi parte, arriesgo una interpretación basada en una acumulación de referencias. El soldado se indigna ante la idea de utilizar la granada de mano defensivo porque no desea correr el riesgo de dañar con la onda explosiva o con la metralla, el reloj, que seguramente llevará el enemigo de enfrente. Para él, un tiro certero de fusil arreglaría la cuestión y le dejaría con el codiciado botín de guerra. O sea, reloj, ¿tú qué dices? A Paco Roca le gustó, entonces le puso. Que se haya incluido una anécdota de este talante en uno de los primeros números de boletín, creo que es el número 3 o número 2, está allí, prueba simultáneamente dos cosas. Primero, la presencia española se notaba claramente dentro de la división Leclerc, porque si no, la anécdota no tendría ninguna gracia para los lectores. Por otra parte, indica que no se veía siempre con buenos ojos su forma de sacar algo de provecho de la guerra. Porque puede que fueran buenísimos combatientes, pero también tendían a saquear a los prisioneros y los pueblos conquistados. Sin embargo, no eran los únicos. Intento ir deprisa y me he descolgado. Sobre esta cuestión y otras, constatamos que la postura que adapta cada testigo dependía en gran medida del grado de contacto que tenía con los extranjeros integrados en las fuerzas francesas libres. Entonces, unos franceses que estaban en la división Leclerc veían con buenos ojos a los españoles y otros decían, no, o sea, unos rojos que mataban y robaban y cosas así. Pero bueno. Dos. Sí, para concluir, que lo tengo aquí. De momento, sí, porque luego. Bueno, para los españoles, la idea de la memoria, ¿no? La memoria de la división Leclerc no habla de los españoles. Para mí no es ningún complot. Pero bueno, para los españoles ser una minoría extranjera dentro de una unidad emblemática de la lucha de un país por su liberación
tenía sus evidentes desventajas. Una vez calladas las armas y ganada la última batalla, el curtido combatiente antifascista se convierte en un ser innecesario que está fuera de lugar en tiempos de paz. ¿Qué hace este al lado del vehículo? Es que no tiene casco. La segunda división blindada es una pieza clave en el relato golista de la Segunda Guerra Mundial. Con el paso del tiempo, los recuerdos, las reivindicaciones de los supervivientes españoles se diluyeron dentro de la narración de la historia oficial. No fue hasta la llegada a la escena política parisina de una teniente alcalde de origen español que se pudo rendir un homenaje especial a los republicanos antifascistas por primera vez en 2004. Es una pena que no se hiciera antes para que pudiera vivirlo un grupo más numeroso de hombres originales de la 9, pero para los pocos españoles, 3, que sobrevivieron hasta entonces, el homenaje fue emotivo y digno de agradecer. Sin embargo, 60 años después de finalizar la guerra, fue curioso constatar que esa publicidad hacia los españoles no fue del gusto de todos. Había excombatientes franceses que se hartaron inmediatamente de oír hablar de los españoles. Las rivalidades entre unidades, entre memorias históricas y entre la historia oficial y los detalles verdaderos de lo que realmente pasó, resultan muchas veces difíciles de reconciliar. Se ha ido, entonces tengo 2 minutos más. Vale, pues a ver, aprovecho. Sí, hasta que venga, venga. Sí, hasta que venga. Sí. Vale. Bueno, voy a hablar de los libros de historia, o sea, Pons Prades, Antonio Vilanova, etc. Y la memoria histórica, el fenómeno de la memoria histórica y los cómics, ¿no? Y quiero citar algo que dice Antonio Malalana. No sé si es especialista de cómic, pero bueno. Dice, hablando del éxito de Los surcos de azar, cito: es muy probable que Paco Roca, como autor de novela gráfica, haya conseguido vender más ejemplares, y estamos en enero de 2020, son 40.000 ejemplares de Los surcos de azar, que todos aquellos que han utilizado la 9 desde la perspectiva científica, ¿no? Entonces, más cómics que libros de historia. Incluso podríamos recobrar el eterno debate sobre el valor de la novela histórica como objeto de divulgación de los acontecimientos. Lógicamente y a priori tendría mayor rango de fidelidad y de verosimilitud el conjunto de la literatura científica. Pero igualmente deberíamos preguntarnos por qué novelistas o ilustradores gráficos alcanzan una mejor relación con el público lector interesado en mayor número de seguidores. Finalicita, date otra vuelta. A ver, bueno, voy a terminar entonces con... Sí, pero son 33 minutos. A ver, voy a terminar con... Ay, es que no... A ver si va esto. A ver si... Bueno, la otra imagen que tengo... Es que los mitos siguen, por mucho que hable de los mitos siguen y... Ah, esto va... ¡Uy! No. Pero se ve aquí. Ah, no se ve ahí. Bueno, lo dejo entonces. No, espera. A ver si hay un... Es cookies, 12 j'ai compris, y es no sé qué página es. ¿Cuánta...? Ahí. Espera, a ver... Esta, es F10. Bueno, lejos de entrar en polémicas, prefiero terminar sobre un punto positivo. Sí, ¿qué página es? Hoy no tengo la página. A ver, tú vete buscando. Vale. Creo. El éxito de la obra de Paco Roca es un hecho consumado y es tal que penetra hasta en los libros escolares de español como lengua extranjera. La colección Buena Onda, este libro Buena Onda, sigue, te lo vas a ver. Ya estamos en el exilio. Sí, exilio de la Segunda Guerra Mundial. No. Bueno, este libro incluye 2 páginas dedicadas a la 9 y a Paco Roca. Curiosamente, no me habría enterado de la cuestión si no hubiese sido por otra familiar de los excombatientes de la 9. Resulta que la bisnieta del Capitán Dron tiene español como el V2. Y la profesora en clase utilizó este libro en su clase. Y ella seguro que se sentía muy orgullosa cuando la clase estudió la lección en cuestión.
Se llama La epopeya de la nueve, una historia ocultada, que no fue tan ocultada como desconocida por el gran público. Entonces, yo me imagino la bisnieta de Capitán Drone, abren y dicen, mira, es mi bisabuelo que hizo esta... No la epopeya, creo que es... Bueno. Hasta el final, porque ha habido imágenes de la guerra, pero... Sí, bueno. Y la última vez que te doy un trabajo como mi secretario... Si me hubieras dicho la página... No, pero es que yo, normalmente funciona. En mi casa funciona, abre inmediatamente. Oh. Pero da igual. Yeah. Igual ese... Ah, no. Esta sí que tiene traque también. Va a la página de Enter. Bueno, entonces he terminado. Perdón por ir muy rápido. Gracias.